Pero hay una llamada privada que la vamos a hacer pública y hemos pedido el permiso de hacerlo y la tenemos al aire. ¿Se cortó? Se acaba de cortar. Perdón, no la hacemos pública todavía. A lo mejor ahorita la volvemos a enganchar para que sepas quién es. Está bien. Es bien bonita. ¿Qué, la llamada o...? Ah, la llamada. ¿Ya está? Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno. ¿Quién nos habla? Alejandro Gallego. Alejandro. ¡No me digas! Tu hermano precioso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Hermano de mi vida, pues te adoro, muy bien. Te amo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, tranquilo y un poquitito cansado. Está en Miami, mi hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cansado, Ale? Aquí son las 2 de la mañana. ¿Son las 2 de la mañana? Ah, pero ¿estás cansado? ¿A poco estás dormido? Ay, Ale, por favor, hombre, vente no a pachanguear acá. Pues sí, has mejorado mucho últimamente. Ya. Antes no te dormías a esas horas. Bueno. ¿Qué edad tiene Alejandro? Alejandro ya tiene 17 años, ¿no? Bueno, 17 va a cumplir el 25. Bueno, vas a cumplir ya 17. ¿Y qué haces en Miami, Ale? Pues estudiando. Estudiando. ¿Qué estudias? High school. ¿Cómo ves a tu hermano? Pues, muy crecidito. ¿Muy qué? Muy crecidito. Muy crecidito, ¿verdad? Vaya. Así es. Dile algo. ¿Ustedes se pelean como hermanos? No, nos adoramos. ¿A trancazos y todo eso? Nos adoramos. Digo, buena onda como hermanos. De vez en cuando. Bueno, tú, Luis Miguel, yo estoy diciendo de vez en cuando. ¿Ves cómo eres tú también? Estás diciendo mentiras. A ver, Ale... ¿Era travieso de más chavo? ¿Quién, yo? ¿Tú? Pues la verdad que no, yo soy el más tranquilo de toda la familia. Ah, eres un mentiroso, ¿eh? Por favor, yo ¿tú soy eras el más tranquilo más... de toda la familia. ¿Y Luis Miguel era travieso? Pues bastante. ¿Sí? Bastante travieso. Y no es el que más. ¿Quién es el más travieso de todos? De todos, mi hermano mayor. ¿Quién? Él. Ah, yo. ¿Ves? Yo soy el más travieso. ¿Ves? Me decías que eras muy tranquilo de qué niño. Qué bueno, ¿eh? Me decías que eras muy tranquilo de niño. Es que sí he sido muy tranquilo de niño. Yo no sé qué le pasa a Alejandro. Alejandro, lo has cambiado. No eres el mismo. No eres el mismo de ayer. Ay, sí. Ale, ¿y estás viendo el programa? ¿O ya te vas a acostar? ¿Nada más no llamaste ya? No, es que la verdad es que aquí no creo que lo manden a esta hora. Ajá. Yo quiero que sepas una cosa. No, más tarde. ¿Qué dices? Mañana me están diciendo. Yo quiero que sepas una cosa, Vero. Sí. Yo en este momento es cuando más unido estoy con mi familia. Uh-huh. Porque mis padres están en Europa. Yo estoy saludando a mi hermano en Miami. Yo creo que es de las pocas veces últimamente que puedo estar en unión con mi familia. Y ahora lo puedo estar a través de la televisión. Porque personalmente, ya te digo, mi padre está en España. Uh-huh. Mi madre está en Italia. Mi hermano está en Miami. Otros tíos viven en otra parte del mundo. Y qué bonito es poder tener la oportunidad de mandarles un beso muy cariñoso, decirles que los quiero mucho y que qué bonito es saber que los tengo a pesar de que no los tengo muy cerca de mí como yo desearía. Híjole, qué bonito, Ale. Sí. ¿Ahí estás? ¿Dónde vas a dormir, Ale? Sí. No, se escucha más o menos. Vente para acá, hombre. Claro que sí. Te va a poner bueno, te va a gustar. Digo, el programa sí, por supuesto. Ay, Dios mío. No me dejan hablar. Alejandro, hombre. Ven, por favor. Alejandro, ven. Mándenme el pasaje. Dile algo, Ale. ¿Cómo se hablan ustedes? ¿Con mucho cariño o de plano muy fuerte? Pues, con un poquitito de cariño. ¿Sí? Claro, sí, por favor, sí. Bueno, qué barbaridad. Yo con lo que lo quiero, más bien se habla fuerte, dice. No, la verdad es que somos unos hermanos muy unidos. Porque... pues yo creo que es lógico, ¿no? El estar tanto tiempo separado cuando claro, nos vemos. Por supuesto. Pues es mayor el cariño, ¿no? Uh-huh. ¿Y Alejandro no lo ves así como para cantante, para actor? Pues no sé qué planes tenga él. Él le gusta mucho la cinematografía. Creo que se va a dedicar a las películas. ¿Sí? ¿A director o productor o actor? Pues director. ¿Director? Director, más bien. Ándale, ya tienes quien te vaya a hacer. Director. ¿Quién te vaya a hacer tu película? Así es. Ale, muchas gracias por llamarnos, no te desvelamos más, te mandamos un beso muy grande, muy cariñoso, no, y te agradecemos tu llamado, de veras, para saludar a tu hermano. Igualmente. Alexito. Le mando muchos saludos a todos. Te quiero mucho, ¿eh? Igualmente. Bye. Bye.
Exacto.